Televisa presenta. Tallarlo ya no puedo, porque contigo estoy en fe, y él me pone a mí. Me has engañado muchas veces, tantas veces de las que no me puedo imaginar. Me has mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Yo lo sé. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti. Vino a pedirle a Dios un milagro para su hermano. Y no sabe que Dios ya hizo el primer milagro. Tocó su corazón y lo trajo hasta aquí. Gracias, Dios mío. No te lleves a Ángelos. O te lo lleves. Y te prometo renunciar a lo más importante para mí. Te juro que renunciaré al dinero para que Ángel se case con ella. De tu mirada para siempre. Emilio. Tú. No sabes qué gusto me da que estés aquí. Seguí tu consejo y vine a rezar. Solo que ni siquiera me acuerdo de una oración. ¿Quieres que recemos juntos? Aquí seguro voy a encontrar algo. Sirva más caldo. Algo fuerte. Máximo, estoy segura, y me vio. Sabiendo cómo es, correrá a decirle a Álvaro que me vio afuera. Y esta vez Álvaro no me la va a perdonar. No me la va a perdonar. Si se entera, va a matarme. Va a matarme. Ir a ese maldito mesón con las cosas como están. Ya te dije, acompañado al Máximo. El pobre se sentía tan mal por lo que está pasando que necesitaba distraerse un poco. Ay, hija, ¿tu cuñado ya se murió? No, entró en coma. Ya lo está viendo el doctor, pero no hay mucho que se pueda hacer. Está tan débil que no va a resistir. Bueno, entonces ya es inevitable. Eso parece. Pero si hubiera una mínima esperanza de que se salve,
Yo ya estoy preparada. Ay, hija, no pensarás matarlo con sus propias manos, ¿verdad? No digas tonterías. Yo no me voy a manchar las manos. Hay otra forma. El doctor dice que Ángel no soporta escuchar nada que le provoca angustia. Y eso me agrada. Me agrada muchísimo saberlo. Mamá no está. Me dejó solo. Ahora sí voy a ir a matarte, Ada. No, 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 no puedo matar a Ada. También mataré a mi hijo. Y no lo voy a poder tener en mis brazos. Ada me traicionó. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo que pensar. No, porque si pienso, me duele mi cabeza. No, ¿qué hago? Uy, se te van a secar los sesos de tanto pensar. Y entonces sí, te vas a parecer a tu Gaspar. Eso no es chistoso, Adela. Ay, ¿no ves que de veras quiero a Gaspar? Ay, perdón. No pensé que lo quisieras. Pues yo creí que nomás pues querías divertirte con él. No, Adela. Le tengo ley y me gusta mucho. Ay, con decirte que ya fui su mujer. Señor, haz que viva mi hermano. Haz que se salve. Ya te hice una promesa. Señor, voy a cumplir lo que te prometí. Si Ángel se salva, me alejo de ella aunque me destroce el corazón. No importa que yo sufra, pero que Ángel se salve. Que se salve. Fuiste la mujer de Gaspar. Así como lo oyes. Pero creo que fue el peor error de mi vida. ¿Por qué? Ay, ¿por qué nomás se la pasa pensando en una disqueada que tiene metida en la cabeza? Ay, pues es lógico, muchacha. El pobre está tonto. No, Adela, Gaspar no era tonto. Él era un muchacho sano y fuerte. Ay, nomás que se puso tonto porque le dieron de golpes en la cholla. Él no nació así. Pero eso ya no importa. El caso es que quiero olvidarlo. ¿Tanto así? De veras te enamoraste. Al momento. Ay, niña. Ya deja de pensar en Gaspar. Mira, mejor vete a dormir a ver si cuando amanezca, pues ya lo olvidaste. Que no quisiera. Ay, bueno, esta casa es una locura esta noche. Lo que me faltaba, que esta chamaca se fuera a enamorar del pobre Gaspar. Lo negaré todo. Le diré que Máximo lo engaña, sí. Sí, que siempre le ha querido meter ideas en la cabeza. Álvaro debe saber que ese hombre no es de fiar. Aunque esta vez le esté diciendo la verdad, yo lo negaré todo. Lo negaré todo. ¿Quién anda ahí? Ángel va a estar bien. No te preocupes. No te vayas. Quédate a mi lado. Vamos a seguir rezando. Claro que era Soledad. Lo que no me explico es cómo pudo salir si Álvaro la tiene encerrada. Aquí le traje su cafecito, don Máximo. Gracias. ¿Sabes cómo sigue mi sobrino? Pues hace un rato estuve platicando con el doctor Vázquez y él dice que su sobrino está muy mal y que a lo mejor no amanece. Pobre angelito. Retírate. Bueno, pero al fin se van a largar de aquí. Y volveré a ser el único que mande en este lugar. El único. Hermano. ¿Qué pasa?
Ven conmigo, necesito hablarte. Quiero estar cerca de él. Es muy importante lo que quiero decir. Ay. ¿Me dices que Álvaro está borracho? Sí, señito. Lo trajo don Máximo y se encerró en su cuarto. ¿Y Sergio? Ese se fue a dormir. Por eso yo pude venir a verle y traerle la cena. Gracias. Eres muy buena conmigo. No sabe cómo me duele verla encerrada aquí. No te preocupes por mí, Adela. No la estoy pasando tan mal. ¿De veras? ¿De veras? La capilla. Emilio rezando en la capilla. ¿Y sabes quién está con él? No, pero me lo puedo imaginar. La misma en quien estás pensando, Flor. Están rezando, arrodillados uno junto al otro. Me asomé y los vi ahí, más unidos que nunca por esta desgracia con la que quisimos separarnos. Alina, sé que eres un creyente y por eso aquí frente a Dios quiero preguntarte algo. Y quiero que me contestes con la verdad. ¿Qué me quieres preguntar? Alina, dime si me amas. ¿Qué no vas a contestarme, Alina? Aquí no puedes mentir. Ya lo sé. Entonces contéstame lo que te pregunté. ¿Me amas? Sí, Emilio, sí te amo. Pero no puedo hacerlo. No debo hacerlo. ¿Pero por qué no puedes? Porque no, porque tú estás casado. Porque vas a tener un hijo, por eso. Y te pido que, por favor, no volvamos a hablar de esto. Sí, yo abusé de la Rosita. Soy el padre del hijo que está esperando. Ay, qué feliz. Si yo no fuera un cobarde, le haría cada piso a mi niña. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues que soy un cobarde. Un infeliz miedoso que no se atreve a enfrentar a ese Máximo. ¡Soy un cobarde! ¡Soy un cobarde! No te preocupes, papito. Yo te entiendo. Ese maldito es capaz de echarte a la calle y pedirle apoyo a don Álvaro para poner la ley en tu contra. No te preocupes. Yo sé que tú me quieres. Aunque no puedas hacer nada, yo lo sé. ¿Sabes qué, amiga? Perdóname. Perdóname porque soy un cobarde, mija. Perdóname. Perdóname, mija. Eres una tonta, Telma. ¿Decías que la gravedad de Ángel los iba a separar? Eres una estúpida. No me insultes, Orlando. Sí, eres una estúpida. No supiste hacer bien las cosas. El doctor Vázquez dijo que en el estado que se encuentra Ángel, cualquier cosa que lo inquiete puede ser fatal. Dijo que debemos de cuidar lo que decimos frente a él porque él podría despertar del coma. Sí, ya lo sé. He visto muchos casos que han estado en coma hasta 2 días y luego se recuperan. ¿Entonces? Te lo digo para que no te fíes demasiado. Para que no creas que porque Ángel está tan grave tiene que morirse necesariamente. Y te lo digo también para que trates de hacer algo. Ya sé lo que tengo que hacer. ¡Cuánta tragedia! Y cuánta miseria. Unos muy ricos y otros que apenas tienen para comer. Menos mal que Emilio logró que su tío diera dinero para comprar los víveres y repartirlos entre esa gente. Acá entre nos, a mí el tal Máximo no me cae bien. Es un tipo duro, cruel. A mí se me hace que le roba bastante dinero a Emilio. Algún día Emilio se dará cuenta. Él no es tonto. Tal vez lo ciega el cariño que siente por su tío. Bueno, nos vemos más al rato. Buenas noches. Descanses. Buenas noches, que descanses. ¿Estás segura que ya sabes lo que vas a hacer? Porque si Ángel no se muere, ya sabes lo que te espera.
Emilio te echa de su lado, te dejará. Eso no va a pasar. Pues a ver cómo te las arreglas o lo verás casado con Flor. No, eso no. ¿A dónde vas? Al cuarto de Ángel. Tengo que hacer algo. Ángel tiene que morirse hoy mismo. Emilio, quiero hablar contigo. Acompáñame. Ya voy, tío. Ya le dije, me lo encontré en el campo, se le cayó a alguien. ¿No me estás mintiendo? ¿Cuándo le he mentido? Vaya a acostarse. Que se vaya a acostar, que me muero yo también de sueño. Sí, ma. Buenas noches, ma. Mañana mismo le voy a llevar esto al negro Macario. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Adela. Ay, muchacha. Pues no que te habías ido a dormir. Se me fue el sueño. Por lo que veo a ti también. Sí. Hace días que no duermo bien. Me preocupa tanto la señora Soledad. Pobrecita. Encerrada en ese lugar. Pues la verdad es que el patrón es bien malo con la señora. Yo no sé cómo ella lo ha aguantado tanto. Lo hace porque le tiene miedo. Como le tenemos miedo a todos los que estamos aquí y todos los de Sierra Escondida. El patrón está bien loco. La única manera de que la señora Soledad y la señorita Lina se pudieran zafar de él sería si se muriera. Ay, que Dios me perdone. Soledad, olvide ese desgraciado. Es cuando muerte. Tendré que matarla. Te lo dije, Alina. El patrón está muy cambiado. Sí, tienes razón. La enfermedad de su hermano lo ha humanizado. Es que pobrecito está sufriendo tanto pensando en que Ángel se puede morir. ¿Tú crees que se muera? Digo, aquí la gente no ha dormido. Todos están rezando para que el joven se salve porque es tan bueno. Sí. Ángel es muy bueno. Yo tampoco quiero que se muera, Vera. Dios nos tiene que hacer el milagro. Ángel todavía está vivo. Sí, sobrino. Pero tenemos que estar preparados. El doctor dijo que tal vez no amanezca. Ya cállate, tío. No quiero escuchar eso. Yo todavía espero un milagro. Ay, sobrino. Tú sabes tan bien como yo que los milagros no existen. Sé cuánto te duele perder a tu hermano. Pero hay que resignarse. Pues no. Yo no me resigno. Y aunque pienses que no existen los milagros, yo sí espero uno. No.
¡Mi amor! Quiero pensar más en esa desgraciada de Thelma. Perdón, Virgencita, pero es la puritita verdad. Ya no soporto tanta angustia. Pero por otro lado, si no pienso en esa maldita... Perdón. Me llega al corazón el sufrimiento de la flor. Ay, todo terminaría si le doy al patrón lo que hay aquí adentro. Diría lo que ha sufrido la flor. Tal vez la dejaría de fregar. ¿Qué haces aquí, Luma? Estaba esperando para volver con usted. ¿De qué? De su madre. De esta mujer no quiero saber nada, ya te lo he dicho. Pero... No, ya...